La Universidad Pedagógica Nacional, en su apuesta por dignificar lo público, fortalecer la educación como un derecho fundamental, ha hecho una alianza estratégica muy importante con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para poder ofrecer educación de calidad para la localidad de Kennedy. Generalmente la historia nos dice que los territorios empiezan a desarrollarse a partir de un fundador. En el caso nuestro dicen que Ciudad Kennedy va a cumplir 60 años porque vino John F. Kennedy. La historia de Kennedy, digamos, tiene como varios periodos. Un primer periodo ancestral, que se llama el periodo prehispánico, digámoslo así. Luego ese periodo colonial. Luego la irrupción de la ciudad, del proceso de urbanización e industrialización del país a principios del siglo XX. Y luego como un sector de vivienda popular. Encontramos que el territorio de Kennedy antiguamente se llamaba Techotiba. Eso está en documentos coloniales donde desde 1577 Andrés Venero de Leyva planteaba que había que trasladar el resguardo de Techotiba porque los indígenas no iban a la doctrina. Eso fue la queja del cura Fermín Vázquez. Lo claro es que en 1608 este terreno se entregaba a la Compañía de Jesús. Ellos plantean, hay un documento de cromos de 1900, del siglo XX, donde plantean, los jesuitas plantean que ellos tienen derecho sobre la hacienda de Techo, y dicen que esta hacienda pues les pertenece, ya que ellos como jesuitas se les había expulsado hacia finales de los 1800. Este hecho pues básicamente genera que durante mucho tiempo el territorio de Techo perteneció a los jesuitas. Obviamente también cuando hubo una expulsión hacia 1700, se expulsa a los jesuitas, esto lo toman personas privadas y es cuando se crea la famosa Hacienda del Tintal. O sea, pasamos de un territorio sagrado a un territorio privado, un territorio que fue fragmentado y lo peor de todo, que se cometió el peor ecocidio de la historia, porque básicamente las 50.000 hectáreas de humedales que tenía en ese momento Bogotá desaparecieron a hoy a la fecha. 49.200, solamente quedan 800 hectáreas y en la posibilidad que desaparezcan algunas más. El siglo XX llega con todo ese proceso de industrialización y este territorio se vuelve referente de la ciudad porque se construyen las primeras dotaciones institucionales importantes como el aeropuerto de Techo en 1929, la empresa Escata, o que fue posteriormente Avianca, compra los terrenos para construir el primer aeropuerto. Y luego de esta zona institucional aparece la fábrica de Bavaria en 1950 y en 1954 está el hipódromo de Techo, que era un sitio de diversión de la ciudad. Nosotros como país éramos incipientemente muy débiles en la industrialización. Es tan así que en 1946 el 75% de la población vivía en el campo y solamente el 25% en las zonas urbanas. Y eso era un problema para poder implementar ese modelo de industrialización. Pues la gente estaba en el campo, la gente estaba enraizada en el campo. ¿Y qué mejor forma que sacar a los campesinos que a través de esa violencia política liberal y conservadora? Entonces, esa violencia política tiene unos fines económicos, que era implementar ese modelo de desarrollo. Bogotá pasó de 1946 de tener 500 habitantes a 1962 a tener 1.200.000. La ciudad venía creciendo más o menos desde 1900 cada década 100.000 habitantes, pero ya en la época de violencia se disparó.
esos cinturones de miseria pues obviamente generaron todo un problema social para la ciudad. Eso generó pues que ese déficit de vivienda empezaran a mirar otros sectores de la ciudad, y fue así como empezaron a mirar hacia el occidente, y no fue la Alianza para el Progreso la primera que miró acá. Los primeros que miraron aquí este territorio fue la Cooperativa de Trabajadores Ferroviarios de Cundinamarca. Ellos en 1950 compran un terreno por el objeto de tener un sitio de recreación para sus afiliados. Alianza para el Progreso era un programa, entre comillas, económico y social de ayuda a América Latina para llegar al desarrollo y lograr que los hombres libres se educaran en un ambiente de democracias. A cada país le tocó algo. A uno les tocó casas, por ejemplo, a los señores de Venezuela les tocó tierras, a las personas de Bolivia les tocó acueductos. Sí, a cada quien como que de acuerdo a la simpatía y a las cercanías políticas. A nosotros nos tocó casas, evidentemente se construyeron las casas, y las casas fueron por autoconstrucción. Para mí, el mito fundacional de Kennedy no está en el hecho de que Kennedy haya llegado a regalar las casas, porque nunca fue así, sino el trabajo comunitario, la autoconstrucción. Ya a finales de los 60, digamos, se consolidó Kennedy Central, empiezan a aparecer como tendencias a urbanizar. En Pastranita, los vecinos que tenían haciendas deciden lotear, unos minifundios muy pequeños, deciden lotear a finales de los 60, y en el año 71 aparece la construcción de la Plaza de Corabastos, inaugurada el 20 de julio de 1972. En el marco de la tecnología instruccional, en las décadas del 60 del siglo pasado, se configura una propuesta basada en los modelos americanos de escuelas comprensivas, que toma nombre como Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificadas, INEM. Esta propuesta que se echa a andar justamente en la localidad de Kennedy, que va a ser modelo de enseñanza media diversificada no solamente en Colombia sino en Sudamérica, creo que constituye como el inicio en la localidad de propuestas educativas, digamos, significativas. Desde hace más de 50 años, la localidad de Kennedy ha sido escenario de proyectos educativos emblemáticos que han marcado un hito en la historia de la educación en Colombia. Y ahora, las Universidades Pedagógica Nacional, Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con la Alcaldía Local de Kennedy, han aunado esfuerzos para desarrollar acciones de formación docente, investigativas y de actividades académicas. La Universidad Pública de Kennedy, que realmente debe ser Universidades Públicas de Kennedy, es un proyecto que surge en el gobierno de la ciudad. Ellos se plantean traer la universidad a las localidades, porque, por ejemplo, miremos dónde está ubicada la Universidad Pedagógica Nacional, su sede principal en la calle 72 con carrera 11, y pues movilizarse en una ciudad como esta, desde Ciudad Bolívar o desde Bosa o desde Soacha o desde Kennedy, pues lleva mucho tiempo para llegar allí. Entonces ellos se plantean que más bien las universidades públicas vayan a las localidades para atender la necesidad de formación en educación superior que tienen nuestros jóvenes en todas estas localidades. Decir que la propuesta educativa de nuestra universidad en la localidad de Kennedy tiene un componente, digamos, histórico también. Cuando hacia el 2015 que empieza a andar esta propuesta desde la alcaldía en su momento, la Alcaldía Mayor de Bogotá, es llamada nuestra institución precisamente a ser parte de ese diálogo interinstitucional que configuraría lo que hoy llamamos Universidad de Kennedy. Para el caso de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,
con base en el convenio con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la escuela vio una oportunidad importante para ofrecer los programas técnicos, tecnológicos y profesionales que ofrece la escuela. Actualmente se está ofertando dos programas, el técnico profesional en computación, que se, por ciclos propedéuticos el muchacho llega a ser ingeniero de sistemas. Y estamos ofertando el programa de técnico profesional en electrónica industrial, donde el muchacho también por ciclos propedéuticos llega a obtener el título de ingeniero mecatrónico. Para nadie es un secreto las necesidades que afronta la localidad de Kennedy y sobre todo en estos momentos tan coyunturales de pandemia y sobre todo de paro nacional. Los jóvenes en este momento están tomando la batuta y es porque necesitan oportunidades, oportunidades que les brinden un futuro y una calidad de vida mucho mejor a la que hoy estamos viviendo en este momento. Ofertas como lo son las pedagogías, las licenciaturas, hacen que los jóvenes tengan más oportunidades, pero no solamente unas oportunidades para un campo laboral técnico, sino para la transformación continua de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta localidad. Para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la sede del Tintal, se tienen en cuenta dos programas importantes: Derecho y Administración de Empresas Comerciales. La idea de la universidad es descentralizarse hacia las localidades para brindar a los jóvenes una profesionalización que genere alternativas laborales importantes. Estos dos programas son en verdad destacados con el fin de que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a las necesidades de una sociedad. Entonces, principalmente fue esta nuestra intención, la descentralización y llegar a muchos más jóvenes que requieran profesionalizarse. La licenciatura se llama Licenciatura en Educación Básica Primaria. Nació aproximadamente hace 3 años. Viene de un proyecto de rectoría, pensando en la profesionalización de los normalistas de Colombia. Sus principales propósitos son formar docentes para la básica primaria críticos, capaces de leer el contexto, capaces de leer la región en la que se desenvuelven. Son profesores también conocedores de las didácticas, de las ciencias, de la pedagogía. Precisamente por eso, porque creo que es importante que el conocimiento no se quede únicamente en la universidad, sino que este también esté al servicio de la comunidad. Entonces, traer la universidad al barrio o a la localidad o al territorio es una manera, pues, para lograr, ¿sí?, que la gente sienta que está cercano, que también se tiene en cuenta ese saber popular, ese saber que se construye, se gesta en las calles, en los barrios y que se puede también, pues, articular con un saber académico. El impacto que han tenido nuestros egresados es muy importante en términos del cambio de sus prácticas, pues todos ellos son profesores en ejercicio. Uno de los grandes retos precisamente es el cambio de sus prácticas, que sean prácticas mucho más innovadoras, mucho más cercanas al conocimiento, mucho más críticas y mucho más empoderadas en términos de la formación de niños y niñas de Colombia. También otra cosa es que nosotros estamos intentando articularnos con otros espacios locales también. Por ejemplo, ahorita vamos a ingresar al Consejo Local de Derechos Humanos con una representación propia de la Universidad Pública de Kennedy, para trabajar también, pues, esas problemáticas alrededor de las garantías de los derechos, no solamente como estudiantes y como universidad, sino también lo que puede llegar a ocurrir en materia, pues, digamos, que de violación de derechos con la comunidad. Algo importante de nuestros egresados es la posibilidad de leer los contextos y leer las comunidades en las que ellos trabajan y se desenvuelven como maestros, porque no solamente trabajan con niños, trabajan también con sus familias y también hay un impacto allí. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esta inicia en el 2019, segundo semestre. Como objetivos de esta licenciatura, uno es promover la formación de profesores en Ciencias Naturales y Educación Ambiental con
interdisciplinaridad, con diálogo de saberes, que promueva acciones tanto en la comunidad educativa como en la comunidad, en el entorno donde él desarrolle sus actividades. Entonces es un profesional que va más allá de realizar un diseño curricular, que sea un investigador, que también promueva acciones en la comunidad, que sea también propositivo, que tenga acciones no solo del aula, proyectos ambientales escolares, sino también proyectos ambientales en comunidad, que promueva acciones en contextos no formales y formales. Entonces es un contexto muy amplio en el cual ellos se desenvuelven. La universidad se apoya, la universidad ha apoyado mucho este espacio, sobre todo, digamos, los dos últimos semestres, como que ha venido también acogiéndose un poco pues, a este proceso que ha nacido del seno de los estudiantes. Y pues digamos como que es provechoso porque esa es la idea, ¿no? Que esto sea un espacio que sea para todos y de todos y no solo se queda acá en la institución, acá dentro de esta, digamos como muralla o este trecho de metal, sino que salga un poco a la comunidad que tanto lo necesita y lo va a necesitar porque pues este predio acá que vemos bonito, donde escuchamos las aves, sobre todo los colibríes, los turpiales, va a dejar digamos de existir de cierta manera porque va a pasar la avenida longitudinal acá a pocos metros, acá a 10 metros pasa la avenida longitudinal y pues los primeros afectados vamos a ser todos los que estamos acá en este lado, entonces como que también la universidad tiene que también mirar cómo vincular a la comunidad para que también sepa un poco qué va a pasar con su territorio. La educación ambiental como una estrategia también de trabajo, pero una fundamentación desde la parte científica, desde la parte social, desde los mismos fundamentos de la educación ambiental, desde esas interacciones de los fundamentos de las ciencias naturales, los fundamentos de la educación ambiental, hacen que se interrelacione este programa y el profesor que se forma aquí no es un profesor lineal, sino un profesor que ya lleva una estructura de cómo visualizar la educación ambiental aparte de un proyecto que cierre la parte científica también, cierre la parte social, tenga en cuenta al otro, tenga en cuenta a la comunidad y tenga en cuenta al ser desde esa posición. Y pues acá estamos, digamos, como tratando de posibilitar esos escenarios de encuentros y por eso, digamos, acá en esta le pusimos Aula Viva, que es un escenario construido por estudiantes y pues para las comunidades, para la misma institución y se ha enriquecido muchísimo, o sea, y eso, esa es la voluntad, o sea, que comience a enriquecerse ese saber ahora más comunitario, más popular, que es el que se ha dado cuenta uno, que es el que le da fuerza y le da llama, o sea, aviva esa llama ahorita de digamos, como de rebeldía que se necesita, pero una rebeldía un poco más, más pensada, más, ¿sí? Se llega un poco más, una rebeldía más consciente, más llegada a esa organización. Entonces, como que también no es digamos, ligarnos a limitarnos un poco porque la academia a veces llega y abruptamente, digamos, como que coopta todo el conocimiento de las demás seres, sino como en verdad crece junta, ¿sí? Y juntanza. El que exista esta universidad acá, en este territorio, no es un regalo. Fue una lucha que se dio en su momento por una comunidad organizada en este territorio de la localidad de Kennedy. Hemos luchado y los estudiantes han venido luchando para mejorar las condiciones de esta universidad. Es una universidad realmente nueva y que tiene múltiples retos y sobre todo los que tiene que llevar la gran parte es la administración y la coordinación de esta universidad, pero esto tiene que ser en concordancia y en articulación a las instancias locales como la Alcaldía Local de Kennedy o las distritales, Secretaría Distrital de Educación. Algo que me parece muy importante anotar es que por primera vez en el país se unen varias universidades públicas para trabajar en un mismo lugar ofreciendo sus programas de educación superior. Eso es inédito y a mi modo de ver es una experiencia muy importante porque si ustedes miran los presupuestos de todas las instituciones de educación superior públicas, pues son los impuestos de los colombianos y por lo tanto pues es hacer un uso mancomunado para aportar a la formación, en este caso de los jóvenes de la localidad de Kennedy. Se genera a partir de la buena comunicación entre las tres coordinaciones, que a propósito felicito a cada uno de los coordinadores en cuanto a su gestión, a su dinamismo, a la fluidez, al ser propositivos. Gracias a eso se han logrado pues generar espacios
de diálogo con diferentes estamentos. Entonces, y gestionar efectivamente todo el tema operativo que se requiere para nuestra sede. Viendo esa necesidad, digamos, de cualificación pedagógica de nuestras y nuestros educadores, oficiales, no oficiales, del sector formal y no formal, vemos la necesidad, en efecto, de ubicar o de ofrecer mejor los programas o el programa de maestría que da cuenta precisamente de un programa de posgrado. La maestría en educación es un programa de más de 30 años de funcionamiento en la Universidad Pedagógica Nacional. En su larga trayectoria ha tenido cambios, por supuesto. Actualmente tiene una organización desde 4 énfasis que abordan las distintas complejidades y problemáticas que uno como maestro se puede encontrar en las distintas instituciones y en el sistema educativo en general del país. Entonces tienen que ver esos énfasis con la historia y la pedagogía, tiene que ver con la evaluación de procesos y la gestión educativa, tiene que ver con procesos de inclusión, de diversidad, de multiculturalidad y tiene que ver con procesos de educación superior y conocimiento. Desde esos 4 énfasis, la maestría está apoyada por distintos grupos de investigación, muchos de ellos también con alta trayectoria, clasificados muchos de ellos en A1 desde MinCiencias, tienen una larga trayectoria en investigación. Tenemos unos maestros íconos de la educación y la pedagogía en nuestro país. Entonces, es una maestría que ofrece amplísimo posibilidades, un abanico muy, muy amplio y muy interesante para que los maestros puedan venir, disertar, analizar y poder investigar sobre las problemáticas que se encuentran en sus instituciones. Dentro de nuestras proyecciones a corto, mediano plazo está justamente el de recibir y habitar ya el edificio nuevo de nuestro espacio en Kennedy. Decir que en este momento hay un comité técnico que se está encargando de adquirir todo el inmobiliario necesario para la dotación. El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el diagnóstico de necesidades de dotación y funcionamiento adecuado del nuevo edificio múltiple público de la sede de la localidad de Kennedy para desarrollar programas académicos de educación superior. En este momento nos encontramos desarrollando la fase 1 del convenio, que consiste en el desarrollo del diagnóstico de las instalaciones, que para este caso son 2, el auditorio y el edificio de aulas y laboratorios, que es donde nos encontramos. Para el desarrollo, para el control y supervisión del presente convenio, se creó un comité técnico, el cual está integrado por 5 instituciones. Entre ellas se cuentan el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La Universidad Pedagógica Nacional tiene una gran oportunidad de frente, con múltiples dificultades, pero afortunadamente son los jóvenes quienes han llevado esta batuta, quienes se han acercado al territorio por las diferentes problemáticas que hoy existen y por las luchas estudiantiles propias, como son la matrícula cero, peleas como para que la calidad estudiantil en esta sede sea muchísimo mejor. Se han venido acercando poco a poco a la comunidad y no solamente eso, sino que se han puesto un gran propósito, que es que la ciudadanía de la localidad de Kennedy reconozca esta universidad. Lastimosamente y maravillosamente al mismo tiempo, la localidad de Kennedy es demasiado grande. Existe muchísimos ciudadanos y muchísimas ciudadanas que en este momento no tienen ni idea de que existe una universidad
pública aquí en la localidad de Kennedy. Los estudiantes, junto con la coordinación, se han venido dando la tarea permanente de llevar esta voz a las calles de la localidad, de este territorio, a decirle a los demás jóvenes que de pronto no saben que existe esta universidad, que tienen una oportunidad gigante aquí para entrar y que se involucren un poco más. Pero aquí tenemos un gran desafío que la pandemia nos ha impuesto. Es poder continuar fortaleciendo los proyectos de fortalecimiento de la autonomía, de empoderamiento de nuestras comunidades en los territorios. Y la apuesta en Kennedy es fortalecer la oferta académica que realizamos. Se ha celebrado un convenio muy importante con la Secretaría Local de Kennedy, o la Alcaldía Local, mejor, de Kennedy, para poder realizar la dotación de las instalaciones nuevas. De esta forma, habilitar los laboratorios de química, física, biología. De esta forma, tener auditorios, espacios adecuados para actividades culturales y sociales. Seguir ofertando otros programas de formación, como la licenciatura en ciencias sociales, por ejemplo. La licenciatura en educación física. Esta es una apuesta y un compromiso de todos y todas para poder abrazar a la localidad y darle a los jóvenes unas posibilidades de futuro.